Muchos engañadores se capacitarán en el mundo, los cuales nunca ni jamás les dirán que Jesús el Cristo fue bajado a la tierra ya hecho como ser humano. Estos que pregonan la mentira son el anticristo, aquel que no informa correctamente la enseñanza de Jesús el Cristo. No pregonan a Dios. El que se esmere por comprender esto, ese tiene al Padre y también al Hijo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas eh, noches. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos brindan de entrar a sus hogares a, tra a través de este medio. Su servidor, José Jota Valderrábano y producción, agradecemos muchísimo esta eh, fantástica oportunidad que ustedes nos dan, sobre todo porque el tema con el que nosotros estamos ingresando a sus corazones, más que a sus hogares, es el basado correctamente en toda la información referente al Santísimo. Eh, la cita con la que estamos iniciando nuestro programa es una cita. Fatal, repito, una cita mortal para los pastores, para los sacerdotes, para los ministros. Porque el mismo maestro, a través de Juan, fíjense bien, Juan, el hijo menor de María y José. Juan, el hijo menor de María. Al que fue llamado por nuestro amado maestro, Juan, el apóstol más amado, no puede mentirnos. Y Juan nos dice, estén atentos porque muchos engañadores, muchos falsos, se capacitarán se capacita. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Ah, bueno, pues se capacita. ¿Qué es lo que hace el ministro? Se capacita. ¿Qué es lo que hace el este, el pastor? Ah, pues se capacita. Pero se capacitan para rateros. Se capacitan para ladrones, para estafadores. y no 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 me importa eh este, los que me escriben que me van a matar etcétera porque el mismo maestro dejó dicho muchos infinidad de engañadores se capacitarán por el mundo esto quiere decir que en todas partes está sucediendo este fenómeno anticipado Hace dos mil años, ¿eh? Muchos engañadores se preparan, se prepararán, pero se estarán preparando en todo el mundo, pero obsérvalos, porque estos nunca ni jamás te dirán que Jesús fue bajado a la tierra ya hecho como un ser humano. Entonces, hemos sido el único medio en todo el mundo que hemos afirmado que Jesús, el, nuestro amado maestro, le fue entregado a María aquella noche en la que ellos pernoctaron en una casa en donde llegaron a descansar Después de haber caminado, unos dicen que en burro, después de haber caminado casi 40 kilómetros, pero ellos iban a Betlehem, o sea, iban de Jerusalén a Betlehem a ser empadronados. El texto es muy concreto, no dice que. Eh, iban huyendo, que porque María eh, había tenido hijo de otro. No, 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 no. Dice: Y fueron José y María a Betlehem porque era fecha de empadronamiento, porque el pueblo de Israel iba a ser contado. Entonces, nosotros siempre hemos afirmado que Jesús. El maestro querido le fue bajado, le fue entregado a María, calculamos nosotros más o menos con una edad de entre dos y cuatro años. ¿Por qué? Porque no se sabe que ella haya sido su madre, no se sabe en ningún momento que ella lo haya amamantado. No se sabe que en ningún momento nuestro amado maestro haya padecido alguna enfermedad como los bebecitos. No se sabe que María haya cambiado pañales. Y hay tantas cosas que nosotros podríamos enumerar que se refieren a los bebés. Cosas que nunca ni jamás acontecieron. Con la infancia de nuestro amado maestro. Por tanto, dice el texto de esta cita: estén atentos, estén atentos, porque muchos se van a preparar en el mundo, ¿sí? Muchos de los que los van a engañar a ustedes se van a preparar en universidades de teología, en escuelas de teología, etcétera. Pero estén atentos porque estos ladrones nunca ni jamás les van a afirmar que Jesús el Cristo fue bajado a la tierra, fue bajado a la tierra ya hecho un ser humano. Jamás se los van a decir. Al contrario, van a seguir insistiendo en la divinidad de María como madre de Jesús y otros más atrevidos dicen la madre de Dios. Así es que estos serán llamados anticristos. ¿Cómo? Así de sencillo. Pastores, sacerdotes, ministros. Todos los ladrones que se preparan para engañar a la gente, diciendo que Jesús nació de María y no diciendo que Jesús fue bajado y ha hecho un ser humano, estos van a pregonar la mentira. Estos serán llamados anticristo. Aquel. Todo aquel que no informa correctamente la enseñanza del Cristo, ese no pregona a Dios, ¿eh? Ni se lo crean, ese no pregona a Dios. Pero el que se esmere por entender toda esta patraña, por razonarla, por comprenderla, ese tiene al Padre y también está con el Hijo. Y cumplen. Todas las exigencias del hijo para el amor de su padre. Y esto, vayan y corrobórenlo, yo se los pido. Vayan y corrobórenlo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos del siete al nueve. Vayan, de verdad, háganlo, corrobórenlo. Ahora ya entienden por qué el maestro referente a esta cita, dice, <coughs> nadie fue bajado del cielo, perdón, nadie subió al cielo, sino el que fue bajado del cielo. ¿Se acuerdan? Nadie subió al cielo sino el que fue bajado del cielo. Esas son palabras del maestro. Nadie subió al cielo sino el que fue bajado del cielo. ¿Recuerdan ustedes de esto hablábamos en la semana pasada acerca de que el maestro siempre afirmó nadie, o sea, nadie de este mundo subió al cielo de no ser el que fue bajado del cielo. Yo, dice el maestro, el que soy conocido como el hijo del hombre, que regresará al cielo. Obvio, él es bajado, le es entregado a María, crece, llegan los 12 años, platica con los eh, doctos. Algunos dicen doctores de la ley, es correcto. Pero no se olviden que docto quiere decir sabio, quiere decir especializado. Entonces el maestro habla con los doctos, pero a partir de los 12 años él reaparece a los 30 y se han hecho o sugerido una sarta de incongruencias de que Jesús estuvo en Egipto, de que Jesús a los 12 años estuvo con los grandes maestros, etcétera. Y bueno, esto es estúpido porque el mismo Jesús dice que a nadie en la tierra nunca ni jamás llamarás maestro, porque maestro solo hay uno y ese es el Cristo. Así es que el mismo maestro dijo, nadie subió al cielo sino el que fue bajado del cielo. Y esta cita dice, esos engañadores nunca ni jamás te dirán que Jesús el Cristo fue bajado del cielo a la tierra, ya hecho. Todo un ser humano. Por eso es que nosotros, no obstante que no tenemos datos, venimos afirmando que el maestro tendría entre los dos y los cuatro, cinco años, este, ya era todo un niño, que no tenía necesidad de tantas exigencias como lo tiene un bebé. Bien. Eh, Amadísimos, un placer saludarlos. Recuerden ustedes que el objetivo de este programa es solo informar a ustedes, porque esto es muy importante, hermano. Nosotros no tenemos ninguna intención de hacerlos creer que poseemos la verdad absoluta. Cada uno de ustedes poseerá pues la verdad absoluta no por lo que dice el imbécil que les está hablando, no sino por que ustedes van y lo que les dice este estúpido, ustedes corren lo consultan y lo único que hacen es decir es cierto así es que este es solamente un programa informativo no es como las eh, iglesias donde les dicen, cada una le dice que ellos poseen la verdad. No, nosotros no, nosotros lo único que hacemos es eh, intentar llevarlos a ustedes de la mano para que en su camino se puedan dar cuenta que verdaderamente hay otra historia maravillosa detrás de ese telón. Que se llama religión. Bien, lo único que estamos haciendo es confirmar que el hombre entonces nunca ni jamás ha estado solo, ni en la tierra, ni en el universo. Y lo único que hemos pregonado en este programa es que Dios solo hay uno. Punto. Aquellos que dicen, <coughs> perdón, que Dios no existe nunca olviden queridos hermanos hay ateos por ignorancia y hay ateos o habemos ateos por conocimiento de acuerdo no dudamos obviamente que en el transcurso de esta semana que pasó tuvieron ustedes el tiempo pues o los ratos suficientes para poder confirmar las evidencias que aquí estuvimos presentando y que esto les dé la seguridad, hermanos, de que cualquier investigación que por cuenta propia estén ustedes realizando será de máxima utilidad. De igual manera, yo les pido de la manera más atenta, nos pueden hacer llegar todas sus dudas, todas sus inquietudes por todos los medios de contacto que ustedes ya conocen. Nosotros se habrán dado cuenta, con muchísimo gusto, estamos respondiendo. No dejen de corroborar, por favor, de verdad, no dejen de corroborar toda la información que les estamos presentando, ya que se han podido ustedes con el paso del, del tiempo dar cuenta a día de hoy que toda esta información les está dando la seguridad y el conocimiento acerca de nuestro Padre amadísimo. No se limiten ustedes, hermanos, a que lo que nos enseñan en la religión o lo que aquí estamos más o menos entendiendo es eh, la verdad. No, es fundamental que cada uno de ustedes vaya y corrobore y se dé cuenta que hoy, que ya somos adultos, que nos estamos dejando engañar. Cuando éramos niños, nos engañaron. Así es que a nuestro Padre lo vamos a buscar aquí, en nuestro corazón. Recuerden ustedes, hermanos, el corazón que nosotros conocemos como tal no es más que una válvula cardiovascular. El corazón, dice Dios del hombre, es este? La mente, el cerebro, el seso, en donde se gestan dolor, emociones, sentimientos, sinsabores, angustias. Aquí, no aquí. Claro que ustedes, cuando están acostumbrados a decir te quiero mucho, te amo mucho o te amo, nunca van a decir te amo con todo el corazón, no. Siempre decimos, te amo. No, no, no. Tendríamos que decirles, te amo, estoy locamente enamorado de ti. Porque el corazón es este. El, en el corazón es donde tenemos a nuestro Señor. En el corazón es donde nuestro Padre nos habla. Recuerdan esa cita maravillosa que dice el Señor. <coughs> Cuando escuches como que te hablan a tus espaldas, ese es el camino. Síguelo y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Amados hermanos, una vez más vamos a insistir en dejar de lado todas nuestras supersticiones, todas nuestras inseguridades, todas nuestras ideas vanas o vacías porque nos hemos dado cuenta que están carentes de sentido, que son injustas, que son infames, con las que todos nuestros años de vida hemos marcado una diferencia, ocasionando mayor ignorancia. Consecuentemente, somos nosotros los que hemos provocado en nuestros hijos el alejamiento de Dios. Así de fácil. ¿Por qué? Porque les hemos llevado, llenado la cabeza de mentiras. Ah, pero quiero ser claro. Si nuestros chosnos. Sí, corregimos. Solo en vía de ilustración, es importante informar a ustedes que. Tenemos el padre, hijo, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y la quinta generación se le llama chosno. Y no como algunos, tatatata, tatatata, tatarabuelo. No, 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 no. Se le llama chosno. Así es que, hermanos, Si nuestros chosnos engañaron a nuestros tatarabuelos, y obviamente los tatarabuelos engañaron a los bisabuelos, y los bisabuelos también engañaron a los abuelos, es obvio. Era lógico. Era natural que nosotros creciéramos engañados. Pero. El momento ha llegado. Conscientes cada uno de nosotros, amadísimos, que vamos a ser echados aún de nuestra propia casa. Vamos a ser tomados por locos. Pero hay una esperanza. Y dice... Nuestro amadísimo Padre, no el maestro, eh, no, no, no. Nuestro Padre. <coughs> Dice el Santísimo. Yo les juro, levantando mi diestra, que ninguno de ustedes quedará avergonzado. Obvio. Obvio. Se burlarán de nosotros nos dirán estupidez y media, nos dirán que estamos locos, etc. ¿Qué carajo va a pasar cuando vean descender a nuestro padre, a nuestro maestro, a sus tropas? ¿Qué va a pasar? Yo les juro, dice nuestro padre, levantando mi diestra, que ninguno de los que me siguen quedará. Avergonzados. Se van a burlar de nosotros. A la llegada de nuestro Padre, ellos son los que se quedarán con la boca cerrada y arrastrándose de vergüenza. Todo esto, hermanos, la ignorancia que conlleva el alejamiento de nuestro Señor. Se debe precisamente a que justificamos nuestra ignorancia con falta de tiempo, falta de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún nosotros mismos, hermanos, esto es importante, somos fantasiosos de nuestros pensamientos, porque estamos conscientes que nuestras carencias, pero que nuestras creencias, hacia una fantasía, la mina que nos ha sido más cómodo escuchar en vez de investigar, de oír, en lugar de preguntar, esa ha sido nuestra conveniencia. <coughs> y es así como entonces se tergiversa la verdad, convirtiéndola en una fantasía. Y es una fantasía ah, que nos complace más creer. Y si ustedes me permiten. Quisiera. Decirles. Que. Es tan maravilloso. Que. De los. 100 por ciento de hermanos de la última advertencia. El 70 y tantos, casi el 80%, nos ha dicho que sus sueños, ahora sus sueños, se han convertido en que ellos se encuentran en un cerro, en una azotea, dicen ellos que en una parte muy alta, y ven cómo están llegando ya las naves de nuestro Padre. A usted ya le pasó también? Ya lo vivió, hermano. Y dice el Señor, nuestro Padre, cuando escuches como que como que suena una voz en tus espaldas, a tus espaldas, obvio, porque en la parte de aquí atrás del cerebro es donde tenemos la recepción de las de las microondas. Dice nuestro padre, cuando escuches como que te hablan en tu cabeza, sin llegar a la superstición, hermanos, ese es el camino. Síguelo y no te vayas ni a tu diestra ni a tu siniestra. ¿Qué quiere decir? No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, cuando escuches como que te hablan, Si estás escuchando en la cabeza, en el cerebro, como que te hablan, contesta de igual manera. Responde de igual manera. Este es el contacto que hoy se llama telepático. Amadísimos hermanos, Proverbios, capítulo 1, versículo 22 al 33, a la letra dice. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes, los fáciles de, de engañar, amarán las niñerías? ¿Hasta cuándo ustedes, los que son fáciles de engañar, amarán las niñerías? ¿Y ustedes los necios? ¿Ustedes los necios? ¿Hasta cuándo dejarán de aprender lo que les es nocivo? las religiones. ¿Y hasta cuándo ustedes, los necios, dejarán de aprender lo que les es nocivo y aborrecerán y seguirán aborreciendo la sabiduría? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, seguirán yendo a la iglesia? ¿Seguirán yendo a los cultos? ¿Hasta cuándo, carajo? ¿Eh? Ustedes aborrecen la sabiduría y les es más complaciente ir a escuchar a un ladrón y darle lo que con tanto trabajo se esforzaron en ganar a ese ladrón. ¿Sabe qué dice el Señor, hermano? Después de habernos dicho fáciles de engañar, después de haber dicho payasos, después de habernos dicho necios, él nos hace una invitación y dice, vuélvanse a mis leyes, regresen a mis leyes y verán que yo les haré comprender mi doctrina, que quiere decir mi disciplina, porque les he estado llamando y ustedes no me responden, les extendí mi mano y ninguno se dio por entendido. Todos ustedes menospreciaron mis consejos y ninguno quiso someterse a mis reprensiones. Por eso yo también me voy a burlar de sus angustias. Me voy a reír de todos ustedes cuando empiecen a padecer lo que tanto temen. Cuando de improviso... Los asalte el sufrimiento y la muerte les llegue como un torbellino. Cuando empiecen a ver su desgracia y su perdición, entonces, en ese entonces me llamarán y no los escucharé. No dormirán por buscarme. Y aún así. Les juro que no me encontrarán, dice el Señor. Así pagarán el haber aborrecido mi ley y no haber tenido ningún temor de su Dios por no haber querido seguir mis leyes y mandatos y haberse carcajeado de mi doctrina. Todos ustedes comerán los frutos de sus comportamientos, se embobarán con lo que les resulte de sus perversas iglesias. El texto de ustedes dice de sus perversas asambleas. Porque la estupidez de los ignorantes los matará. Y aquella religión que necia, neciamente creen que es su felicidad, esa será su perdición. Lo que ustedes creen que su felicidad será su perdición, mas yo les juro que el que me escuche vivirá sin temor, nadará en la abundancia y estará libre de todo mal, hermanos. Escuchen bien esto. Escuchen bien. Todos ustedes se burlaron, se carcajearon de mi doctrina. No se espanten porque comerán los frutos de su comportamiento. Se embobarán con lo que les resulte de sus perversas iglesias porque la estupidez de los ignorantes los matará. Y aquella religión que neciamente, neciamente ustedes creen que ahí está la salvación y la felicidad, esa será su perdición. Hay hermanos que dicen que ¿por qué uso palabras altisonantes? Y saben qué, hermanos, porque ya no hay tiempo. De verdad, miren, ya no hay tiempo. Lo dice, por favor, si alguno de ustedes piensa que existe alguna cita en donde podamos rebatir, no vamos a rebatir nada. Miren, hermanos, si ustedes están convencidos de que el Señor les ha llamado, solamente busquen el camino ustedes. ¿Quieren que los suyos sean parte de este proyecto de Dios? Invítenlos, pero esta es la cita, esta es la cita que ustedes pueden utilizar, no para convertir a nadie, no. Nosotros no fuimos enviados al mundo como salvadores. sino que si usted siente amor por la mujer o por el hombre que vive a su lado y por los hijos que ambos engendraron, exíjales que se aprendan esta cita. Porque no hay más. Ya no hay más. Así como ustedes me tomaron por poco. Yo me voy a burlar de todos ustedes cuando empiecen a sentir dolor, cuando sufran, me voy a carcajear de ustedes, así como ustedes se burlaron de mi doctrina. <coughs> Perdón. Hermanos amadísimos, ¿qué nos quiere decir esta cita? Es muy sencillo que la falta de conocimiento, o sea, la ignorancia acerca de la verdad sobre nuestro amadísimo y único Padre, es la consecuencia de nosotros mismos. Nosotros somos quienes hemos dejado de lado el interés por conocer, por preguntar acerca de Él. Y nos hemos ido todos como borregos, como estúpidos, y hasta eso, los borregos van detrás de su, de su pastor. Y nosotros vamos como estúpidos detrás de una bola de ladrones que solo nos hablan de fantasías, creyendo que los consejos y preceptos y normas de Dios, ¡ay, son una carga muy pesada! ¿Y qué tal cuando se va usted al table dance, cabrón, eh? ¿Eh? ¿Esa no es carga pesada? Cuando se va usted de, de borracho, ¿esa no es carga pesada? ¿Eh? ¿Que llega usted como imbécil a casa? Pues ya nomás me quedó tanto vieja. Pues mira, alárgalos, ¿no? Pues tuvo una, tuve una junta ahí con los jefes. Y pues ves cómo son, que lo invitan uno a tomar. Estúpido. ¿Se acuerda lo que dice nuestro padre amadísimo? ¿Sí se acuerdan? Referente a los borrachos. ¡Oh, cuán vino es poco para un hombre sensato! ¿Cuán vino es poco para un hombre sensato? Ni siquiera una copa. Consideramos que las normas de nuestro padre son difíciles de llevar. Otros imbéciles dicen que son antiguas. Y otros perros, pastores, dicen que la ley de Dios es antigua, es pasada. Lo tachan como decrépito. Y todavía nos incitan diciendo que éstas no nos permiten llevar a cabo nuestra voluntad. Y es así como el ser humano, hermanos, busca a toda costa desentenderse de la palabra, de la verdadera palabra de Dios. Que las leyes son difíciles de llevar. No comer cerdo es muy difícil. No tomar a la mujer de otro es tan difícil. No robar es tan difícil. ¿Eso te parece difícil? Que no somos capaces de llevar una sociedad correcta, una sociedad justa. Amorosa de las órdenes que giró nuestro Señor, pastores de cieno, ¿cómo se atreven a decir que la ley de nuestro Padre era tan difícil de llevar que por eso vino Jesucristo a modificar las leyes? Imbécil. Fíjate bien, pastor. Escucha bien, pastor. Y regresa al camino correcto. Y si ya tienes a una gran Grey, oblígalos a regresar al camino correcto. ¿Cómo que las leyes son antiguas? El día que tú mueras, pastor. El día que te mueras. Tú decías que a casa no llegaban tus hijos después de las doce. ¿Qué crees? No van ni a llegar, cabrón. No van a llegar. Tu mujer, tu mujer se va a ir con sus amigas. Todo lo que tú prohibías se va a hacer. ¿Y sabes por qué, pastor? Porque estás muerto. Pero, si sigues con vida. Si sigues con vida, si estás vivo, aún tu hijo más amado, escucha bien, aún tu esposa que es tu iglesia, harán lo que se les pegue la gana. Tu mujer puede llegar borracha diciendo que, oh, amén. ¿Puede tu mujer estar borracha? ¿Pueden tus hijos llegar drogados a tu casa? Contéstame, pastor. No, ¿verdad? No, porque tú estás vivo. Entonces, carajo, ¿por qué si Dios es eterno? Si Dios existe, si Dios está vivo, ¿por qué tú incitas a la gente a violar la ley? ¿Por qué tú incitas a la gente a que no cumplan la ley? Porque es una ley decrépita, es una ley antigua, ay tu pinche moderno, ahora tus leyes son robarle a tu grey, ¿verdad? Esas son tus leyes, cabrón. Eh, hermanos, eh, no se olviden de que eh, el diezmo, porque pues hay hermanos que piensan que me están robando a la iglesia, que me están robando a mí. Y no, si no dan el diezmo le están robando a Dios, qué poca abuela tienes. Estás picándole a la gente la cresta para que te suelten todo lo que tienen. ¿Te acuerdas de aquella cita, pastor? Aun cuando veías que había una de las ovejas más gordas. Mientras más gorda estaba la oveja, te vestías con su lana y te comías toda su carne. Querido hermano pastor, yo soy un judío esenio, no me reúno con nadie, pero todos ustedes los que me agreden y los que me insultan en la, en la red, y los que me tachan de loco, yo te digo, hermano pastor, ya tienes una gran comunidad, ya tienes una comunidad, incítala a regresar a la ley antigua, al camino correcto. Y tú, hermano querido, ponte a trabajar. No vivas de las ovejas de nuestro Padre. No te alimentes de las ovejas del Señor. No te vistas con su lana. Ponte a trabajar, cabrón. Ponte a trabajar. Si de verdad es lo que quieres ir y pregonar. ¿O qué? ¿No te acuerdas cuando Pedro estaba haciendo oración en la azotea de una casa donde pernoctaba? ¿No te acuerdas que llegó el sirviente de este... Ahorita te digo, y le dijo, mi amo, quiere que por favor vayas, quiere conocer acerca del Señor. Dile que voy para allá. ¿O qué? ¿No sabías que ellos seguían pescando? ¿No sabías que ellos seguían viviendo de su trabajo? ¿Y tú? Padrote? Padrote? que le ofreces a la gente la salvación a cambio de tu comisión. Querido pastor, este es un gran momento para que tú rectifiques tu camino y si hay alguien, si existiera alguno de tus eh, elementos que están contigo y que quiere donar a la iglesia, diles que la taberna esa o el changarro ese renta tanto de dinero. Y que una vez cubierta la renta, con eso es más que suficiente, porque tú no tendrías cómo. <coughs> y si tú dejas aquel lugar en donde los reúnes, empieza a visitarlos. A todos los que te llamen, visítalos. Como lo hizo Pedro. en un instante damos el dato. Este, hermanos, además de este exhorto a los sacerdotes y a los pastores y a los ministros que están llevando a toda su grey al matadero, este es un gran momento, hermanos, este es un gran momento. Hay rumores de guerra. Tal y como lo había dicho el maestro, hay pestes, sigue el omicron, etc. Faltan los terremotos terribles por el mundo. Y yo creo que es un gran momento a regresar de regresar al camino correcto. Pastor, ¿de qué te sirve robarle tanto dinero a la gente? ¿De qué te ha servido? Si de todos modos tú y todos los tuyos se van a ir? a donde tanto temes. Ya no le hables de fantasías a la gente. Ya no les digas que Jesús vino a morir por ellos. Eso es falso. Acuérdate, pastor, que Jesús ni siquiera sabía que iba a ser asesinado hasta que se encuentra con Moisés y Elías y le dicen cómo iba a ser su salida de este mundo. Tanto se espantó, tanto se alarmó, que corrió a Getsemaní y llorando, ¿verdad? Le dice a su padre, pásale otro este cáliz, pásale otro este cáliz, tú no me habías dicho que yo iba a ser asesinado de esta manera. Así es que, ya no les mientas, querido hermano pastor, no lo hagas, piensa en tus hijos. Ahora que tanto le has robado ya a la gente, no lo devuelvas. Órale pues, no lo devuelvas. Pero si ya te pagaron, estás obligado a confesarles la verdad. <coughs> Hermanos, la ignorancia es la mejor excusa para justificar nuestro aparente desconocimiento. Y es aparente porque ya sabemos que existe una norma pero que no queremos acatar y entonces eludimos el aprenderla y más aún llevarla a cabo. Y para razonar un poco más esta enseñanza, a través de la cita anterior, aprendemos hoy, hermano, reflexionemos también sobre, ¿qué les parece? Mateo capítulo 16, versículo del 11 al 12, que a la letra dice, estén atentos, mucha atención, mucha atención. Y absténganse de la levadura de los sacerdotes. Eh, eh, la Biblia de ustedes dice de los fariseos, es lo mismo. Estén atentos y no coman de la levadura de los sacerdotes ni de la de los pastores. Son los saduceos. Fariseos, sacerdotes, pastores, saduceos. Entiendan. Que no les hablo de la levadura que se pone al pan, sino que se abstengan de aprender lo que les enseñan los fariseos y los saduceos, los sacerdotes y los pastores. ¿Qué nos quiere decir el maestro con esto? Que no debemos poner nuestra fe y mucho menos no debemos acatar lo que los guías religiosos enseñan en sus cultos. ¿Por qué? Precisamente, hermanos, es ahí. Y son ellos los que confunden a la humanidad. ¿Se acuerdan de aquella cita, hermanos, donde dice el Señor, pueblo mío, los que te guían, esos son los que te engañan y son los que han torcido el camino que tú debiste seguir? Entonces son estos los que nos guían a la perdición, hermanos. Y si esto es tan importante de considerar, porque nos lo está diciendo el maestro, el Morehme Foar, el maestro magnífico, de quien se supone las religiones dicen enseñar acerca de él o no? Por eso, así como el hombre ha eh, prestado oídos a las enseñanzas malintencionadas, perversas de los religiosos durante los últimos dos mil años. Ahora, démonos hermanos, démonos la oportunidad de aprender lo que nuestro Padre Santísimo verdaderamente quiere de nosotros. Y una vez conocido, entonces estaremos en condiciones de discutir si verdaderamente es una carga muy pesada o es la norma para vivir en una comunidad armoniosa, armónica, para que haya ese conjunto de eh, familias dispuestas unos a otros. Y si discutimos, si verdaderamente es una carga muy pesada o no lo es, la palabra de nuestro Padre. Se nos ha demostrado que es una carga muy ligera. No desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque tu prójimo te va a ir a romper tu madre. Así de sencillo. ¿Eh? Te va a matar. ¿Sabían ustedes que aún el hombre en sus genes tiene ese sentimiento del Señor del celo? ¿Recuerdan? Aquel mandamiento donde dice que el celo, ¿sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que por celos estamos dispuestos a matar? Entonces, ¿por qué no entiendes que si el Señor es uno y te vas con otra o te vas con otro, oye, caro, ¿cuál es el riesgo? ¡Ay, no me digas, por favor, que no lo sabes. Te está chupando el dedo, ¿no? Pues que está muy linda, que está muy bien formada, que la mujer de tu prójimo. ¿Y qué? Tú estuviste de acuerdo con vivir con esta mujer. Oye, cabrón, te ha dado cuatro hijos. Es natural que tenga una barriga. Pues toda flácida, imbécil. Ah, y tú buscas una de 20 años. ¿Sí? Como si estuvieras tan guapo, güey. ¿Eh? Como si estuvieras tan lindo. Esta mujer puso el Señor en tu vida y te jodes y la tienes que amar hasta el último día de tu vida y si se puede aún después de muerto porque esta mujer sí está así por complacerte en la cantidad de hijos que te han hecho feliz o no ¿Acaso tienes pretexto para decirle, oye, como que estás subiendo de peso, ¿sí? Y a ti se te está colgando todo, güey, ¿eh? ¡Se te está colgando todo! ¿Alguna vez tu mujer te ha contestado de esa manera? ¡Ay, gorda! Como que estás este, embarneciendo un poco. ¡Sí, mi amor! ¡Y a ti se te está colgando todo! ¿No verá? ¡Ay! ¿Le partes? Todo? No, no, no. No, date cuenta que no, confórmate con lo que Dios te ha dado y punto. Y vas a tener una sociedad en armonía. ¿Ya te diste cuenta entonces, amadísimo hermano y hermana? ¿Ya se dieron cuenta que las leyes del Señor son para llevar un modelo de vida? No esto, no lo otro, no aquello, ¿ok? ¿No lo haces? Entonces, llevas una forma de vivir correcta. Lo que comentamos con antelación se sustenta con lo que quedó escrito en Baruch, capítulo 3. verso 9 y del 12 al 14 que a la letra dice escucha los mandamientos de vida escucha los mandamientos de vida aplica tus oídos solo para aprender la sabiduría porque has abandonado la fuente de la sabiduría. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Hay la fuente que está aquí en el parque, no seas imbécil. La fuente de la sabiduría es tu Señor. Y dice todavía así, si hubieras andado por la senda del Señor, vivirías en eterna paz. Entonces, aprende dónde está la sabiduría. ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la inteligencia? Para que también sepas dónde hay permanencia y vida. Y dónde está la luz de los ojos y la paz. Lo que significa que aprender por voluntad propia dispone de tiempo para conocer la verdad acerca de Dios. Y entender que ejecutar las órdenes de Dios es lo que ciertamente nos conducirá a vivir en paz, pero a vivir en paz con conocimiento y guiados hacia el camino que nos llevará a la vida eterna, que no solo Dios ha prometido, sino que nosotros tanto anhelamos en realidad alcanzar, y lo hacemos por nuestros hijos, por nuestros seres amados. Y sin omitir la verdad por nosotros mismos. Consecuentemente, ya nos estamos dando cuenta, carísimos, de que hemos cometido el error garrafal de confiar en lo y los que no son Dios. Y por ello, hermanos, nos hemos desviado. De ahí el hecho entonces de que ahora estamos comprometidos a retomar el aprendizaje acerca de la palabra de Dios, para que nuestro camino se encauce hacia la dirección correcta. Y dejemos de lado ya las justificaciones, hermanos, carentes de todo sustento, las cuales no nos avalarán ninguna defensa, por el contrario, nos, trae, nos van a traer dolor, angustia, sufrimiento. Y esto, hermanos, se avala con lo que quedó escrito. En hebreos, estamos hablando de Pablo, ¿eh? Capítulo 5, versículo 12 al 14, que la letra dice, todos ustedes, todos ustedes debían ser ya unos expertos a causa del tiempo que ha pasado. Mas ahora se dan cuenta que tienen necesidad de volver a aprender las primeras letras de la, las enseñanzas de Dios. Y si son sinceros, dice Pablo, aún deben seguir tomando leche, ya que ninguno está en condiciones de recibir el alimento sólido. Aquel que solo toma leche no tiene la capacidad para reconocer lo que es bueno, porque es un bebito. Más, el alimento sólido es para los perfectos. Aquellos que por costumbre tienen la práctica en los sentidos, los cuales conocen lo que es bueno y saben distinguir lo que es malo. Por consiguiente, hermanos, aún estamos a tiempo de reconocer que hemos faltado gravemente con nuestro comportamiento y que debemos retomar, hermanos, las normas que Dios nos ha instruido seguir. No debemos creer que Dios se ha olvidado de hacer su justicia, hermanos, sino que nos permite en este momento recapacitar, pero por iniciativa propia y recuperar lo perdido, hermanos, dándonos el tiempo suficiente para arrepentirnos, para avergonzarnos antes de su regreso. ¿Se acuerdan ustedes? La hora tercia la hora sexta, la hora nona, la hora undécima. Y así quedó escrito en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 10, que la letra dice: Algunos piensan que el Señor se ha tardado en cumplir el castigo prometido. Sepan que a Dios no se le ha olvidado, sino que él es paciente con nosotros, porque él no quiere que ninguna ninguno muera el señor simplemente desea que todos se arrepientan, mas el día del señor llegará como cuando asalta a un ladrón por la noche, día en el cual los cielos se estremecerán con grandes truenos relámpagos. Y todas las cosas ardiendo. Serán desechas. Y la tierra. Y sus construcciones. Que en ella están. Todo será quemado. Por eso hermanos. Carajo. Nuestra insistencia. En dejar de lado ya esas costumbres. Que nos fueron impuestas. Solo nos fueron impuestas. Por nuestros padres. Nuestros abuelos. Etcétera. Hermanos, ellos no contaron con el tiempo suficiente o con el conocimiento necesario para indagar acerca de Dios. Y simplemente se dejaron llevar creyendo que había expertos que les enseñarían lo conducente. Hermanos, esto no justifica el resultado porque, pues, nosotros, las generaciones vigentes, debimos tener la iniciativa de confirmar si lo que nos había sido enseñado era lo correcto o no. Así que ahora, pues primero debemos investigar y obtener el razonamiento que nos lleve a entender por qué no debemos seguir ese camino. Y posteriormente, hermanos, aprender y cumplir las leyes y preceptos y estatutos que nos harán sabios. Y correctos ante Dios y ante el mundo. ¿Qué quiere decir esto que estamos hablando? Que debemos tener presente, hermanos, lo que nos enseña el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, que a la letra dice, que nadie los engañe por ningún motivo. Que nadie los engañe por ningún motivo. Porque el Señor... No vendrá sin que venga antes la blasfemia y se les muestren todos los hombres que pregonan el pecado, los hijos de la perdición. El Señor se opondrá y se levantará contra todo lo que es de Dios. Perdón, el hijo de pecado se opondrá. Estamos hablando de pastores de religiosos y toda la borregada que va con ellos. El Señor se opondrá, perdón, él, o sea, el, el, el hombre de pecado, el pastor, el religioso, etcétera, y los que lo siguen se opondrán, se van a oponer y se van a levantar contra todo lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? se van a levantar contra todo lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? La vida extraterrena, eso es todo. Y lo único que se debe adorar. Así que, hermanos, vamos haciendo a un lado las justificaciones, aceptemos que hemos faltado, que ignorábamos la verdad, y bueno, mejor ubiquémonos en el lugar correcto donde Dios... Nos tendrá presentes a ustedes y a los nuestros para ser llevados a su lado, conocedores ya de la verdad. Entrañables y queridos hermanos, esta es la reflexión que nos conducirá a una valiosísima enseñanza. Si ya sabemos que ignorar acerca de Dios nos ha hecho creer en lo primero que nos dicen, bueno, el conocer acerca de nuestro Padre no se evitará dejarnos llevar por esas enseñanzas. En realidad, todo dependerá en adelante de la disposición que tengamos por verdaderamente conocer acerca de nuestro Dios. ¿Sabían ustedes que un día como hoy

En Alemania. <laughs> Adolf Hitler implementa un nuevo vehículo práctico y de bajo costo. El escarabajo de la fábrica Volkswagen. Nombre que significa Volkswagen quiere decir carro del pueblo, vehículo del pueblo. No olviden, hermanos, que pues toda esta información es muy valiosa y bueno, regresar a lo que era. Adolf Hitler nos hace estremecer, pero pues es información relevante. Toda esta que presentamos, y pues les hemos prometido que en los próximos días retomaremos ya la publicación. Eh, ahorita lo hacemos de manera general en las redes sociales. Así que bueno, pues estén atentos, hermanos. Todos estén atentos. Y eh, ustedes nos tienen a sus órdenes en Facebook como Joseph Ben Ajarón. Recuerden ustedes que eh, Aarón, maldicho, Aarón, maldicho, correctamente es Ajarón. Este era mi papá, su servidor Joseph Ben, quiere es sin hijo. En Facebook nos encuentran como José, hijo de Aarón. En Twitter como arroba JJ En WhatsApp, y muchas gracias para los que nos hacen favor de llamarnos al WhatsApp. Con mucho gusto seguimos atendiendo, hermanos, a todos ustedes, este, al 2211 85 91 89. 2211 85 91 89. Y hermanos, yo nada más quisiera decirles que eh, cuando respondo <coughs> a los eh, comentarios o preguntas. Eh, yo no. <laughs> Primeramente no tengo el tiempo ni la práctica para responder a manera de texto, pero también es intencional y lo hago de manera eh, a través de audio eh, para que ustedes sepan que soy su servidor, el que estoy respondiendo. Así es que este se puede prestar a que alguien me esté haciendo el favor de contestar, no soy su servidor, el que con mucho gusto responde. Queridos hermanos, el día de hoy en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes esta preciosa ilustración que nos expresa pues una maravilla, no sé cómo decírselos, con este texto, de verdad, este, esta estará de reflexiones del pensador chino Kong Q, mejor conocido como Confucio, y a la letra dice, cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo. Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a él. Y bueno, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos? Es muy sencillo, que durante el transcurso, si sí, durante el transcurso de nuestra historia nos hemos dado cuenta que la religión ha sido un tope para la humanidad en el camino, que nos lleva hacia Dios, que a su vez la religión ha sido una calle sin salida, bola de ladrones, bola de, de pedófilos, bola de homosexuales, pues entonces, hermanos, el destino, el objetivo que es Dios, por ningún motivo debemos darnos por vencido y dejar de alcanzarlo, sino, cambiemos de camino, cambiar el trayecto para llegar a Él. Y pues cómo lo haríamos, muy sencillo, muy simple. Si nos estamos dando cuenta que se nos impone un peaje, que quiere decir un costo. Cuando que estos nos dicen que el camino es seguirlos a ellos y tiene un costo, se nos está insinuando que llevemos otra ruta. Y que en vez de ser un camino hermoso lleno de maravillas, este se convierte en un trayecto lleno de trabas y espinas, como condiciones, costos, amenazas, etcétera. Lo que debemos hacer, hermanos, es buscar una salida que nos conduzca a seguir un camino directo y que éste nos permita llegar a nuestro Dios único. Y este se logra preguntando, investigando. Y carajo, también tomando la iniciativa de salir de ese atolladero donde nuestros padres nos metieron. Para llegar a Dios solo existe un camino, hermanos. Y ese es, ya nos dimos cuenta, el cumplimiento de su ley. No hay más. Hermanos, no existe otro. ¿eh? En Juan... Capítulo 14, verso 6. Nuestro amadísimo maestro nos dice: Nadie llegará al Padre, nadie llegará al Padre, sino por mi disciplina, sino por mi doctrina. ¿Qué es lo que hacía entre tantas cosas el maestro? Enseñar. Primero se fue y aprendió. Cuando él descendió, enseñó y después de enseñar nos decía cuál era el camino correcto ayudaba a las viudas ayudaba a los huérfanos les decía cuál era el camino correcto lo que significa hermanos que nadie llegará a Dios sino por toda la enseñanza de nuestro querido maestro y si nuestro amado maestro nos dejó en claro lo que así quedó escrito en Mateo 5, versículo 17 al 20, que a la letra dice, y dijo Jesús, "Jamás piensen, jamás piensen que yo fui enviado a modificar la ley o lo que dijeron los profetas, ¿eh? Nunca ni jamás piensen que yo vine a esta a esta tierra que yo fui enviado a ustedes para modificar la ley y para modificar lo que dijeron los profetas. No, no he venido a cambiar la ley ni a hacer cosas este, ajenas. Vine a que se cumpla la ley, vine a que se entienda la ley y vine a que escuchen lo que dijeron los profetas. Porque yo les juro que primero desaparecerán el cielo y la tierra, que una yud o un tilde sea quitado de la ley. Hermanos, la yud es la letra más pequeñita del alefato hebreo, y el tilde es el piquito que lleva cada letra hebrea. Así es que yo les juro que es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra. A que un ayud o un tilde sea quitado de la ley. Y dice el maestro, de manera que aquel que viole la ley, aguas pastores, aguas sacerdotes, eh, aguas ministros, aquel que viole la ley enseñando lo menos, por insignificante, será tomado en el reino de los cielos, por basura será tomado. Pero aquel que guarde y enseñe toda la ley, ese será llamado grande en el reino que viene de los cielos. Porque yo les juro, dice el Maestro Jesús el Cristo, que si su apego a la ley no es mayor que el de los escribas y el de los sacerdotes, no entrarán en el reino que viene de los cielos. Pastores. Sacerdotes, hermanos queridos que enseñamos la ley, que enseñamos el camino, hagamos un cambio en nuestra vida y ustedes que tienen una gran grey, vayan y díganles que cometieron un error, que estaban equivocados, y que ahora conoceremos el camino correcto. Quizá, pastor, mi pastor, mi sacerdote, quizá, quizá, algunos se vayan. Quizá algunos se vayan porque ya tus palabras ya no son dulces. Ya tus palabras se van a convertir en exigencias para con el comportamiento hacia Dios. Quizás se vayan, pero los que se queden habrás logrado tu cometido, hermano pastor y hermano sacerdote guiar a la gente al camino correcto. Así que, pues ahora ya sabemos que esto no lo vamos a cambiar, eh, que nuestro objetivo va a seguir siendo el mismo, conocer de Dios, aprender la verdad, y tenemos un compromiso moral con, con buscar la verdad, hermanos, investigar sobre las maravillas del cielo, confirmar que Dios solo hay uno, no hay más. Por eso, cambiemos esas fuentes de información que no aportan nada, por la que nos enseñan la verdad y sigamos hasta llegar a ella, a la verdad y a conocer a Dios. Hermanos, sigamos conociendo la correcta interpretación y la aplicación de la ley. Y en la siguiendo la secuencia de estas normas, hoy nos toca analizar lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24, y que por medio del maestro Jesús el Cristo a la letra nos dice: Nadie servirá a dos señores, ¿eh? Nadie. Hermanos pastores, atención, sacerdotes, atención, nadie puede servir a dos amos, nadie. Porque o tendrá aversión a uno y tendrá amor al otro. Pues sí, tendrás aversión al que no te deja y tendrás complacencia con el que te deja. Y si se sujeta al primero, mirará con desprecio al segundo. Nunca ni jamás sirvas a Dios y a las mentiras y a las esculturas por igual. Carísimos hermanos, esta cita es brutal, pero es muy importante entenderla con claridad porque, pues... Basados en lo que nos dice, hermanos, significa que no debemos pregonar que amamos o servimos a Dios, siendo que nos inclinamos y hablamos eh, pues, con la Virgen de Guadalupe y San Judita Tadeo y el Señor de las Maravillas. No, 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 con las imágenes, no. Incluso aquellas que físicamente no existen, pero que están en nuestra cabeza. Tal es el caso, pues, de la imagen del crucificado, nuestro amado maestro, que en ocasiones no existe una imagen de un personaje, pero con la pura forma de la cruz, inmediatamente recapacitamos en nuestra mente y se da la figura de Jesús a nuestra interpretación. Si aseguramos amar a Dios, hermanos, debemos cumplir con la ley y punto. Nada más. Pero si se va a adorar, a las esculturas, a las imágenes o a las mentiras, a las ideas falsas, entonces, que quede claro que no conocemos a Dios y por consiguiente no le estamos sirviendo, por el contrario, lo estamos ofendiendo. Una vez más, nuestra más profunda gratitud a los hermanos que semana a semana nos comparten información en imágenes, en noticias, con las cuales nuestro programa se ve enriquecido. Nos permiten dar el sustento bíblico, con citas precisas, que al tiempo pues, nos explican y nos sustentan la relación que existe entre toda la variedad de acontecimientos históricos y contemporáneos, eh, con lo que nos ha sido advertido por Dios a través de nuestra vida. Y el día de hoy, hermanos, queremos expresar nuestra más profunda gratitud a nuestro entrañable, y queridísimo y amadísimo hermano, don Juan Gerardo Carreón Vargas de Torreón Coahuila, quien muy amablemente nos comparte, y digo muy amablemente porque él siempre ha estado al pendiente de que en nuestro programa se hagan reflexiones de, de este tipo. Él nos comparte esta fabulosa ilustración en donde, hermanos, se puede apreciar. La representación de dos personas. Una la que tiene a su izquierda lee la ley de Dios y muchos libros más entre ellos. Libro de Noé, el Corán, Evangelio de Judas, textos apócrifos, la Biblia, etcétera. Mientras mientras que la que está a su derecha solo tiene en sus manos el catecismo y piensa lo siguiente al ver al de la izquierda Ay, cabrón, qué flojera aprender todo eso. Mejor solo este y acepto todo sin pensar. Y sí, en efecto. Así es como muchos, aún al día de hoy, pese a los recursos tecnológicos con los que se cuenta, queridos hermanos, pues prefieren quedarse con la idea de la religión que por cuenta propia conocer acerca de nuestro padre y descubrir la verdad. Y nuestro amadísimo hermano, don Juan Gerardo, nos dice, Hermanos, sin duda alguna, que mientras más estudie y conozca el ser humano todo lo relacionado con Dios nuestro Señor, el Todopoderoso y Eterno, menos posibilidades tendrá de ser esclavizado mentalmente por alguna de tantas religiones paganas que existen en este planeta. Su mente estará fortalecida con un conocimiento bien fundamentado y no con las mentiras y fantasías religiosas que predican en los templos paganos. Aquí nos dice producción que este que faltan todavía mucho de nuestro programa Ustedes dicen, le seguimos o ya con esto gustan irse a su casa, descansar, se pues es Shabbat. Estamos hablando de conocer acerca de Dios y Él nos da un día para aprender acerca de Él. Pues nos llevamos todo el día. Adelante. Asimismo, nuestra querida hermana Alicia Moreno de Ciudad de México nos hace llegar esta fabulosa imagen donde se aprecia la representación, pues, eh, de una ciudad, hermanos, eh, en llamas destruida totalmente, está en ruinas. Y el siguiente mensaje. El mundo está a punto de descubrir que la Biblia no era un libro de cuentos. Y si todos prestamos atención a la serie de acontecimientos que se están presentando estos últimos días, en estos últimos tiempos, confirmaremos que lo que se sustenta en estas sagradas escrituras se está llevando a cabo. Que no es una fantasía, no es un cuento, como para irnos a dormir, sino que más es una narración, hermanos, que nos debe hacer despertar de este pues sueño fantasioso que hemos querido gozar todo este tiempo. Hoy estamos confirmando que lo advertido por Dios se cumple al pie de la letra, de forma tan perfecta que tenemos la oportunidad y bendición de ser testigos de que así se hace. Por ello, con mucha más razón, debemos cambiar nuestra actitud, hermanos, y sensibilizar más nuestro pensamiento, nuestro corazón, porque con la soberbia con la que nos regimos, pues mucho más pronto de lo pensado, Dios podría acabar con todos nosotros. Y honestamente, queridos hermanos, la reflexión de esta semana se basará en sabiduría árabe, que a la letra nos dice... La sabiduría es como una mujer legítima. No permite otra mujer en su casa. Y bueno, hermanos, pues esta cita es, es muy valiosa porque nos dejan claro que quien es sabio, lo decíamos hace un, unos instantes, no permitirá la influencia de ninguna otra idea diferente a aquella que, en efecto, cuenta con sabiduría y al respecto tenemos esta referencia que nos enseña Proverbios capítulo 1 versículo 7 que a la letra dice El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y son los necios los que desprecian la sabiduría y la doctrina lo que significa hermanos que temer a Dios amarlo y conocerlo pues nos da la sabiduría de entender y razonar que no hay otro eh que Dios solo hay uno y que aquellos o aquellas que se llamen dioses son meras fantasías que carecen de todo sentido y claro de sabiduría amadísimos hermanos <coughs> el día de hoy Vamos a conocer la primera parte de un tema que a todos ustedes les maravillará, eh. No se me muevan, no se me muevan de ese, de ese lugar. Hoy es un día muy especial para la última advertencia. Hoy es un día grandioso para toda la familia de la última advertencia. Conoceremos la primera parte de un tema que les va a fascinar. Y les va a fascinar por la relevancia y trascendencia que éste tiene debido a su desconocimiento. ¿eh? Por lo que el día de hoy presentaremos la primera parte del considerado libro apócrifo titulado El Testamento de Job. Así que, iniciemos. Libro de Job, llamado Jobab. Versículo 1. Capítulo, capítulo, capítulo 1. Sí. El día en que cayó enfermo y quería poner en orden los asuntos de su administración, Convocó a sus siete hijos y a sus tres hijas. Los hijos de Job son los siguientes: Terci, Coros, Gion, Niki Foros, Fili Creon, Gemera, Casia. Y Amaltea llamó entonces a sus hijos y les dijo: Pónganse todos a mi alrededor, hijos míos, para que les pueda contar lo que el Señor ha hecho conmigo y todo lo que me ha ocurrido. Yo soy su padre Job, un hombre que ha soportado todo con paciencia. Ustedes, son una descendencia elegida honorable de la semilla de Jacob de él desciende su madre Dina de la que los he engendrado, mi anterior mujer sítidos tuvo una muerte amarga junto con mis otros diez hijos por tanto. Escúchenme, hijos, y les haré saber todo lo que me ha ocurrido. Job y el templo de los ídolos. Mi nombre era Jobab. Antes de que el Señor me lo cambiara por Job. Cuando yo me llamaba Jobab, vivía muy cerca del templo de un ídolo muy venerado. Al observar continuamente las ofrendas que le ofrecían, yo hijos reflexionaba por dentro diciendo, ¿será en efecto este el Dios que ha hecho el cielo, la tierra y a todos nosotros? ¿Cómo llegaré a saberlo? Durante la noche, mientras dormía, vino a mí una voz muy potente. Una voz en medio de una gran luz que me decía, Jehová, Jehová. Y entonces yo respondí, "Aquí estoy." Y dijo la voz, Levántate, que voy a aclararte quién es aquel a quien deseas conocer. Ese al que ofrecen holocaustos y que en su honor of hacen ofrendas. Ese no es Dios, sino la creación del diablo. Por la cual caerá en engaños toda la naturaleza humana. Repito. Job dijo, aquí estoy. Y la voz le dijo, levántate, que voy a aclararte quién es aquel a quien tú deseas conocer. Ese al que ofrecen holocaustos y que en su honor hacen ofrendas, ese no es Dios, es la creación del diablo de Shatán. Por esa creación caerá en engaños toda la naturaleza humana. Al oír esto, hijos míos, caí a los pies de mi lecho. Adoré y dije, Señor mío, que has venido para la salvación de mi alma, te lo suplico, ya que este templo es el lugar de Satán, en el que caerán engañados los hombres, dame poder para ir y purificarlo, de modo, Padre, que nunca más hagamos ceremonias en su honor. No habrá quien me lo impida, ya que yo soy el rey de este territorio. Y entonces la luz me respondió, podrás, sin duda, purificar el templo. ¿Quién va a intentar reconstruirlo? Ahora bien. Voy a hacerte saber todo lo que el Señor me ha ordenado comunicarte. Y yo respondí, escucharé todo lo que ordene a su servidor y lo pondré por obra. Entonces, la voz me habló de nuevo diciendo, esto es lo que dice el Señor. Si intentas, si te atreves a purificar el lugar de Shatán, él con gran furia se levantará en pie de guerra contra ti. La muerte será lo único que no pueda acarrearte, pero te inferirá muchas heridas. Te arrebatará todo lo que tienes y matará a tus hijos. Mas, si resistes con paciencia, haré tu nombre famoso en todas las generaciones de la tierra hasta el fin del mundo. Te pondré de nuevo sobre tus bienes y se te dará el doble para que conozcas que el Señor no es aceptador de personas, sino que distribuye sus bienes a quien quiera que le obedece. Te despertarás en la resurrección y serás como un atleta luchador que soporta muchos trabajos y recibe la corona. Entonces, ¿sabrás que el Señor que otorga fortaleza a sus elegidos? Es justo, verdadero y fuerte. Destrucción del templo. Entonces yo, hijos míos, le respondí, resistiré hasta la muerte, no retrocederé. Luego, aquella voz me marcó con su sello. Y ese varón, que pude ver, se fue. Y yo, hijos míos, me levanté a la noche siguiente, tomé conmigo a cincuenta criados, entré en el templo del ídolo y lo arrasé hasta el suelo. Volví después a mi casa y di orden de que aseguraran bien las puertas. Escuchen, hijos míos, y llénense de admiración, porque a la vez que yo entraba en mi casa y aseguraba mis puertas, di la siguiente orden a mis porteros. Si alguien me busca hoy, no me avisen. Respóndanle, no tiene tiempo, está ocupado dentro de un asunto muy importante. Llegada de Shatán. Estando yo dentro de casa, Shatán, transformado, eh, aparece la palabra metamorfoseado, quiere decir transformado en mendigo. Entrando yo dentro de casa, Shatán, transformado en mendigo. Llamó a la puerta y dijo a la portera: Ve y di a Job que quiero hablar con él. La portera vino y me lo repitió: De mi boca escuchó la respuesta que debía dar, que en aquel momento yo no estaba libre. Shatán se marchó. Y puso sobre sus hombros un asalión. Esto, hermanos, se puede entender como una indumentaria que lo cubría, ya que no existe un significado como tal para esta palabra. Puso sobre sus hombros un asalión. Llegó a la puerta y le dijo a la portera, dile a Job. Dame un pan de tus manos para que pueda comer. Entonces, le di a la muchacha un pan quemado para que se lo entregara y le di la orden de que le dijera, no esperes comer de mis panes, pues yo no soy tu amigo. La portera... Estaba avergonzada por ofrecerle pan quemado. De plano al color de la ceniza al mendigo. Pero como no sabía que era Shatán mismo, tomó un pan bueno de los suyos y se lo dio. Shatán lo aceptó. Y dándose cuenta de lo ocurrido, le dijo a la sierva: ¡Mala servidora! Ve y tráeme el pan que te han dado para que me lo entregaras. La esclava, muy apurada, respondió entre lágrimas. En verdad dices bien, que soy una mala servidora, ya que no he actuado según me ha ordenado mi amo. Dio la vuelta, le ofreció el pan quemado y le dijo, Así dice mi señor, no comerás más de mis panes, pues no eres mi amigo. Te he ofrecido este pan hace un momento para que no se me acuse de no haber dado na nada a un enemigo suplicante. Tras escuchar esa respuesta, Shatán me reenvió a la esclava con estas palabras. Recordemos hermanos que Job le estaba diciendo a sus hijos lo que vivió. Este pan está totalmente quemado. Por tanto, del mismo modo haré con tu cuerpo. Me iré y en una hora te aniquilaré. Y yo le repliqué, haz lo que tengas que hacer, sea lo que fuere que quieras traer en mi contra, dispuesto estoy a soportar lo que me presentes. Entonces, se alejó de mí, se fue al firmamento. Atención, foco rojo, foco rojo. Entonces Satán se alejó de mí, dice Job. Y se fue al firmamento y le pidió al Señor para que le diera poder sobre mis posesiones. Se fue al cielo, hermanos. Tras recibir poder sobre mis bienes, vino y me arrancó toda mi riqueza. Primera parte: riquezas de Job escúchenme hijos pues les voy a contar todo lo que me ha ocurrido y lo que me han arrebatado yo tenía ciento treinta mil ovejas y aparté siete mil para que del producto de su esquileo pudieran vestirse los huérfanos las viudas los pobres y los débiles Poseía yo una jauría de ochocientos perros que me vigilaban los rebaños. Tenía además otros doscientos que guardaban la casa. Yo poseía hijos nueve mil camellos. De ellos elegí tres mil. Para que trabajaran por todas las ciudades, cargándolos de mercancía. Los enviaba a las villas y a los pueblos, ordenándoles que los repartieran entre los débiles, los necesitados y las viudas. Tenía yo también ciento cuarenta mil asnas en los pastizales. De ellas aparté quinientas. Y ordené que se vendieran, que se vendiera su descendencia para entregársela a los pobres y a los necesitados. Venían a mi encuentro desde todas las regiones, toda clase de personas. Las cuatro puertas de mi casa estaban abiertas. Tenía ordenado a mis sirvientes que todas las puertas permanecieran abiertas. En consideración a lo siguiente, podía ocurrir que algunos llegaran pidiendo limosna y me vieran sentado a la puerta y, llenos de vergüenza, se irían sin tomar nada. Ahora bien, si me veían sentado en una puerta, podían entrar por otra y tomar lo que necesitaran. Tenía preparadas en mi casa 30 mesas, dispuestas a todas horas, <coughs> solo para los forasteros. Tenía también otras 12 para las viudas. Si un forastero venía pidiendo limosna, debía primero alimentarse en la mesa antes de coger lo que necesitara. No permitía que nadie saliera de mi casa. Con las manos vacías y con el estómago vacío. Tenía yo treinta mil quinientas yuntas de bueyes. Escogí entre ellas quinientas y las asigné para la labranza. Realizaban esta tarea en campos de quienes las alquilaban y el producto lo apartaba para los pobres, para la provisión de sus mesas. Tenía cincuenta hornos, de entre los cuales designé algunos para el servicio de las mesas de los pobres. Había además algunos forasteros que, observando mi celo, deseaban también ellos prestar su ayuda a este servicio. Había otros que andaban en dificultades económicas y no podían gastar nada venían a mí y me suplicaban, nosotros también podemos prestar este servicio, pero no tenemos nada. Por favor, muestra tu conmiseración hacia nosotros y danos algo de dinero para que vayamos a ciudades lejanas, hagamos negocios allí y podamos prestar este servicio a los pobres, y después te devolveremos lo tuyo al escuchar tales propuestas, me alegraba de que todo lo recibieran de mí para el cuidado de los indigentes. Aceptaba de buen ánimo un pagaré y les daba tanto cuanto deseaban, no admitiendo de ellos ninguna caución, salvo la nota escrita. Así hacían negocios con mi dinero. Unas veces tenían la suerte de prosperar en ellos y ofrecían donaciones a los pobres. Otras les robaban y venían a mí con súplicas, diciendo, te pedimos que tengas paciencia con nosotros, a ver cómo podemos devolverte lo tuyo. Yo les prestaba al momento su recibo y se los leía. Como coronación del acto, cancelaba el pagaré con estas palabras. De lo que yo les confié, causa de los pobres, nada les exigiré. Y no admitían nada de mi deudor. Si alguna vez venía a mí un hombre de corazón alegre y me decía, no tengo bienes para ayudar a los pobres, quiero sin embargo servir a los indigentes en tu mesa, obtenían de mí el permiso. Le servía y comía él también. Llegada la tarde, cuando volvía a su casa, recibía su salario. Y si no quería aceptarlo, yo le obligaba diciendo, sé que eres un trabajador que espera y aguarda su recompensa y que tienes necesidad de recibirla. Y no permitía que el salario del jornalero Permanecía con, permaneciera conmigo en mi casa. <coughs> Los que ordeñaban las vacas se veían en dificultades porque pues la leche corría por las montañas y la mantequilla pues fluía en mis caminos a causa de su abundancia. Entre las piedras y las colinas se tumbaban mis rebaños para parir. Por ello... Las colinas rebosaban de leche y parecían como de mantequilla endurecida. Se cansaban mis criados, los que preparaban las comidas de las viudas y los pobres. Me maldecían, mezquinamente preguntándose: "Ajá, ¿y a nosotros quién nos va a dar para hartarnos de las carnes de este?", aunque yo me comportaba con ellos de muy buenas maneras. Tenía también seis arpas, una lira de diez cuerdas. Cada día después que habían comido las viudas, me levantaba, tomaba la cítara y la tocaba ante ellas y entonaban himnos. Por medio de la arpa les haría acordarse, les hacía acordarse de Dios para que alabaran al Señor. Si alguna vez murmuraban mis criadas, tomaba mi instrumento y lo tocaba para ellas, el canto de la recompensa, con lo que hacía cesar sus mezquinas murmuraciones. Les cuento que mis hijos, tras haber prestado el servicio de la mesa, tomaban cada día su alimento, se acercaban a la casa de su hermano mayor para comer con él junto con sus tres hermanas, quienes dejaban el trabajo a las sirvientas. Mis hijos importunaban a los siervos que atendían al servicio de las mesas. Por esto, levantándome muy temprano, ofrecía por ellos sacrificios, según su número, 300 palomas, 50 cabritos y 12 ovejas. No contento con la porción ritual prescrita, ordenaba que se preparara todo y se diera por añadidura a los pobres. Les decía, tomen estos restos, además de su porción, para que rueguen ustedes también por mis hijos, porque es muy probable que estén pecando ante Dios, al decir despectivamente. Nosotros somos los hijos de un hombre muy rico. Por tanto, las riquezas de nuestro Padre son nuestras. ¿Por qué tenemos que hacerla de servidores? Porque el orgullo es algo abominable ante el Señor. Con todo celo ofrecía el sacrificio. Además, un ternero sobre el altar de Dios mientras pensaba. Quizá mis hijos hayan albergado en su corazón malos pensamientos contra Dios. Esto es lo que yo hacía, hijos, en los siete años siguientes a la revelación de aquel varón. Después de que recibió los poderes, descendió Satán, sin piedad, prendió fuego. A las siete mil ovejas destinadas al servicio de los pobres y las viudas, a los tres mil camellos, a las quinientas asnas y a las quinientas yuntas de bueyes. También les prendió fuego. Esto fue lo que Satán destruyó por sí mismo, según el poder que le había sido permitido sobre mí. El resto de mis rebaños. Me fue arrebatado por mis ciudadanos, por aquellos que habían recibido de mí innumerables beneficios. Ahora se levantan contra mí y me arrebatan el resto de mis animales. Cuando me anunciaron la destrucción de mis bienes, yo alabé a Dios. Nunca blasfemé. Entonces Shatán, que conocía mi corazón, urdió una maquinación contra mí, se metamorfoseó, o sea, nuevamente se transformó, se convirtió en rey de los persas y se presentó en mi ciudad reuniendo a todos los maleantes. Que en ella había. Y les dijo así, con tono amenazante: Este hombre Jobab es el que ha gastado todos los bienes de la tierra sin dejar nada. Es el que ha repartido a los necesitados, a los ciegos, a los cojos, pero ha destruido el templo de Dios, reduciendo a nada. El lugar de la liberación, por ello voy a darle su merecido según lo que ha hecho contra el recinto de Dios. Reúnanse, pues, y tomen para ustedes como botín todos sus animales y todo cuanto Job tiene sobre la tierra. Y ellos le respondieron, tiene tres hijos y tres hijas. Tememos que huyan a otras tierras y que nos acusen de tiranía. Y por último, se levanten contra nosotros y nos maten. Y Shatán les replicó, no tengan miedo, cobardes, no tengan miedo en absoluto, pues he destruido por el fuego. La mayoría de los rebaños le he arrebatado el resto y ahora además voy a matar a sus hijos. Tras estas palabras se fue. Hizo caer la casa sobre mis hijos y los mató. Mis conciudadanos al ver que había sucedido, en verdad lo predicho por él, salieron a perseguirme. Y se apoderaron de todo lo que me, eh, eh, lo que había en la casa. Mis ojos como linternas miraban todo. Sobre mis mesas y mis lechos se encontraban hombres de baja índole, despreciables. Y no podía pronunciar una palabra contra ellos. Me encontraba sin ánimos. Al igual que una mujer que tiene adormiladas sus caderas, por la magnitud de los dolores de parto. Traía a mi memoria, sobre todo, la guerra que el Señor me había anunciado previamente por medio de aquel varón y los elogios que sobre mí se habían pronunciado. Llegué a sentirme como aquel que desea entrar en una ciudad para ver su riqueza y participar en parte de su gloria. O como aquel que ha colocado su carga a bordo de un navío de altura y en medio del mar, viendo las olas enormes y el viento contrario, lanza al océano su cargamento mientras piensa, prefiero que se pierda todo con tal de poder entrar en esta ciudad y poseer, aparte del barco, cosas más valiosas que estos objetos. De la misma manera tenía lo mío por nada con tal de poder acercarme a la ciudad de la que me habló aquel varón. Cuando vino el segundo mensajero y me anunció la muerte de mis hijos, me sentí profundamente conturbado. Me espanté de tal manera que desgarré mis vestiduras y le dije al que me lo anunciaba, ¿cómo te has salvado tú? Entonces, comprendiendo lo ocurrido, Exclamé en voz alta: El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Entonces, cúmplanse las cosas y si sucedan tal y como al Señor le parezca. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Amadísimos hermanos, la próxima semana. Continuaremos conociendo estas fantásticas maravillas acerca de la vida de Job. Hasta ahora, creo que todos ustedes se han dado cuenta que nos da una clara idea de cómo, pero también por qué, sucedieron todos esos males a Job. Por tanto, que el bendito nombre con el que nuestro padre ha llamado a Shatán, Bendito también el nombre santísimo de nuestro Padre. Hermanos queridos, ahora nos damos cuenta que Satán se sienta a la siniestra de nuestro Padre, que quiere decir a la izquierda de nuestro Padre, y nuestro amado Maestro a la diestra, que quiere decir a la derecha de nuestro Padre. Por tanto, hoy en día, este día en especial, nos queda perfectamente en claro que Shatán solo cumple con las exigencias de nuestro Padre. El día de hoy, hermanos, conoceremos qué significa la palabra sinagoga. Miren ustedes, yo, pues, me molesto porque. Pues sinagoga es un templo, ¿verdad?, o recinto de congregación de judíos. El propósito principal de la sinagoga fue el de ser una habitación de estudio de las Sagradas Escrituras. Recuerden que la palabra sinagoga eh, se desprende de eh, la raíz griega agogé, que quiere decir estudio o aprendizaje. Por tanto, el término sinagoga, siendo una palabra griega, aún al día de hoy yo como judío no entiendo por qué es utilizado para la reunión que se lleva a cabo ahí de los religiosos. Sin embargo, el lugar de la eh, reunión de la congregación de los eh, eh, verdaderos judíos es otro. Así es que el término sinagoga es un término griego para referirse a un asunto hebreo. La quejilaj, repito, la quejilaj es el lugar de reunión. Quejilaj quiere decir congregación. Jaquejilaj, la congregación, es el término correcto que debió haberse usado para las reuniones de los judíos. y antes de despedirnos, hermanos, muchas gracias por su valiosísimo tiempo, quiero enviar un caluroso y muy fuerte abrazo, un afectuoso saludo a todos los hermanos de la última advertencia. pero, hermanos, hoy de manera personal, a nuestra querida hermana maría ofelia eh, y también eh, nuestra querida hermana es la mamá de eh, Claudia y Anabel, a quien también saludamos con muchísimo gusto, ¿verdad? Eh, Ríos, ellos dicen que ven nuestros programas, muchísimas gracias, hermanas queridas. Pero, doña Ofelia, usted sigue siendo la matriarca de ese hogar. Ojalá. Si ¿Sí saben ustedes, si ¿Sí? alguna vez hemos aclarado que es Ojalá Si sí, en alguna ocasión dijimos, eh, nada, es un modismo, ahora, ya, este, eh, eh, pues podemos decir, este, castellano, castellanizado. Este, Ojalá Oj-Querer. Alá, Dios. oj alá significa quiera Dios. Y entonces, este, María Ofelia, como matriarca de ese hogar, eh, dígale a sus hijas simplemente que aquellos años en que usted las obligaba a ir a la iglesia, cometió un error y hoy lo sabe. Que Dios le suplica a usted a Dios que la perdone, pero así como usted confiesa que cometió un error, así al día de hoy usted confiesa que quiere repararlo y de esta manera. Eh, queridas hermanas, gracias. Anabel, gracias este, esta linda familia, Ofelia, Claudia, gracias por darnos su confianza. La bendición que ha representado ustedes y todos los hermanos, a quienes junto con ustedes les ruego, me sigan considerando en todo momento, en todo momento, eh, pueden llamar al 2211-859189 a la hora que se les pegue la gana. Estoy con muchísimo gusto para servirles. No soy el doctor Corazón, no, 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 no. Pero hay hermanos que leen, están estudiando hasta altas horas de la noche, en su país o en el lugar donde radican, y este, y llaman para algún comentario cuente con él, eh, he respondido llamadas a las eh, una de la mañana dos de la mañana tres de la mañana cinco de la mañana etcétera y lo hago con muchísimo muchísimo gusto hermanos eh, yo quisiera pedirle a nuestro señor a nuestro amadísimo padre que este día tenga para él un significado muy importante. Porque es muy probable que un pastor, como nuestro hermano Juanito, el de este, Chihuahua, 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 él era pastor, ¿eh? Era pastor, Juan José, sí, era pastor, tenía una congregación grande cerca de su casa empezó a corroborar las citas que dábamos. Estamos hablando de hace 10 años. 10, 11 años. No, 10, 10 años, 9 años, 10 años. Sí, como 8 años que fuimos a verlo y este a Chihuahua, sí. Y nuestro hermano Juan nos decía que él era pastor y que le iba muy bien. Pero cuando empezó a corroborar las citas, regresó y habló con toda su grey, con todos sus hermanos. Les dijo que lo perdonaran, que estaba equivocado, que él había cometido un error y que a partir de ese momento él iba a cambiar. ¿Y qué creen que pasó? Todos lo dejaron como loco, todos le dieron la espalda, nuestro querido hermano Juan <coughs> y nos contó una cosa maravillosa que él tenía una maquinaria ahí para talachería para hacer talachas a las llantas a los neumáticos. Pero que pues esa esa maquinaria pues estando cerca de la frontera, era obvio, trabaja con luz trifásica. Y que cuando lo dejó toda su gente, pues reabrió su talachería, pero no tenía dinero. Se lo había gastado. Y pensó que a ver si Dios tenía piedad por él y pues pudiera usar alguna de sus máquinas. Y hermanos, la vimos funcionar. La maquinaria que solo trabaja con luz trifásica, a nuestro hermano le trabajaba con luz monofásica. Grandes son las maravillas de nuestro Señor. Hermanos queridos. Que Dios a todos los hermanos de la última advertencia les multiplique toda su sabiduría y todo lo que tienen. Y a los hermanos que han tenido la amabilidad de darnos su apoyo económico, gracias. Que Dios los bendiga. Y en la primera oportunidad que tengamos los medios, iremos a hacer entrega de lo que tan amablemente ustedes, cuando estábamos caídos, bendito sea nuestro Santo Padre, ustedes se acordaron de nosotros. Hermanos, un favor, este, gracias, 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 miles de gracias. Este, muchos hermanos, muchos, muchos hermanos. Este, bueno, no son muchos, no sé cómo, este, quince, una veintena de hermanos nos han llamado y nos han dicho: "oye, quiero mis libros. gracias, muchas gracias." pero no nos dicen para dónde ni nos hacen llegar información. necesitamos su nombre, a nombre de quien serán enviados, su domicilio correcto. por favor, código postal es importantísimo. su... este lugar donde radican o donde le quiere que sea enviado. y por favor... Su teléfono para que guiemos, eh, este, el, sea guiado, este, o seguido el paquete y lo reciban a la brevedad. Hermanos, vamos a adquirir nuevos, este, equipo de cómputo, etcétera, etcétera, este, nunca, nunca, nunca con imágenes, como se dice? virtuales, jamás, 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 jamás más y ponerles aquí un platillo volador, no, 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 nuestro tema es otro. El tema de los eh, platillos, el tema de los eh, extraterrestres, le pertenece y se lo ha ganado a pulso a mi entrañable y querido amigo Jaime Mauzano. Punto. Hermanos, la última advertencia es el único libro que no pudimos imprimir. Cuando se lo hicimos llegar a esta empresa, ¿cómo se llama, hijo? ¿Eh? No, bueno, aparte del planeta, de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Este... ¿Cómo se llama? La, la empresa más este, poderosa en cuanto a libros. Cuando se lo hicimos llegar, este random house Mondadori, Random House Mondadori, se lo hicimos llegar, nos piden normalmente tres meses para leerlo. Muy amablemente nos dijeron, disculpe, es muy interesante. Sería un bestseller, pero no. Lo podemos imprimir. Oigan, pero ¿cómo? Si vaya lo que representa para ustedes, lo lamentamos. Los temas que se tocan ahí no, no, no los van a permitir. No se permite Oiga, y todavía yo le dije a Planeta, también Planeta nos dijo: Oiga, pero yo tengo un amigo. Que es eh, Juan José Benítez, el querido Juanito. ¿Y a él sí le imprimen? Sí, pero lo que cuenta Juan José Benítez son historias, son meras, este, eh, aunque son afirmaciones, pero como que quedan en la idea de la gente, no están sustentadas. Como por ejemplo Caballo de Troya, que era una máquina que le daba vueltas y que regresaba este, en el tiempo y que él platicó con Jesucristo, le hizo una entrevista a Jesucristo y a los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Exagero, hermano. Es otra cosa. Aquí se está, lo que se afirma, se está mostrando. Disculpe. ¿Y qué nos cortan la plática? ¿Qué nos cuelgan? Entonces, hermanos... El libro de la última advertencia está en el apartado en nuestra página www.laultimadvertencia.com.mx. Ahí encuentran ustedes un apartado que dice libros gratis. Yo les pido, hermanos, hay muchos hermanos que traen eh, la última advertencia en su celular. Vaya, gracias. Pero yo les invito a que lo... Impriman, imprimanlo, porque en cualquier eh, reunión que ustedes tengan con familia, este tiene los elementos. Hay imágenes de monumentos, monumentos en Roma y en Estados Unidos. Qué raro, en donde nos hablan. Por sí solos. Nos muestran la verdad que hay en Roma y en Estados Unidos. Bendito sea el nombre del siervo más antiguo, Shatán, porque Él nos permite hablar de esta manera tan abierta, con cero riesgos. Y gracias, queridísimo siervo de nuestro Padre. Porque a los hermanos de la última advertencia has tenido la amabilidad de quitarnos las cadenas con las que estábamos atados a tu a su proyecto de piedra de tropiezo. Gracias, siervo bendito de nuestro Padre, y a nuestro Señor gracias. Por esta maravillosa oportunidad que nos da de empezar a entrar en temas más candentes. Ya conocimos la historia en nuestros programas. Y que esto dice la Biblia, esto dice etc. Etcétera, etcétera. Ahora vamos por las maravillas de las que hablan los textos considerados para la Iglesia Romana Apócrifos. Hermanos, eh, por favor, un fuerte saludo. Eh, yo sé, querida Mayri, que no quieres volver a saber nada de mí. Lo lamento. Desconozco el motivo. Gracias por su apoyo económico para nuestra causa. Y invito a todos los hermanos a que no se olviden que Mayra Berenice, nuestra hermana querida, la cual queremos con todo nuestro corazón, Mayra, tiene un programa maravilloso que se llama Misterios Ocultos, en donde ella pasa entrevistas este, de gran interés. Pueden ustedes verla a través del portal www.seguido FM allá en Los Ángeles, eh, 22 horas, 10 de la noche, tiempo de Los Ángeles. Pasa este programa o 12 de la noche, tiempo del centro de México. Mayra, un beso y un fuerte abrazo a todo su este, staff y a su esposo querido, Juan Lupe, muchísimas gracias por todo. Y hermanos, yo quisiera también, aunque habíamos dicho que íbamos a iniciar el programa con este. Sí, sí. Producción está apenas todavía como que despertando. Es la madrugada. Y este dice chinche, cierto. Sí, una disculpa para los hermanos. Una disculpa ya la próxima semana. Hermano Ruimar Crepaldi. Gracias, hermano. Participas muy poco, querido hermano. Ya nos tienes olvidado. Pero nosotros te tenemos aquí. Y la próxima semana encabezarás nuestro programa, hermano querido. Y nuestro querido hermano Ruimar dice, vivimos en el mundo donde todo tiene un precio. Vivimos en el mundo donde todo tiene un precio. Mientras que nadie, ninguno, tiene valor. Y las pocas cosas que tienen valor, como son las cosas celestiales y las pocas cosas que tienen valor, el más grande valor, como las cosas del cielo, pocos las saben valorar. Es algo fuerte que si se lo aprenden de memoria, hermanos, nos va a hacer reflexionar toda la vida que nos quede, todos los días y a cada instante. Las cosas celestiales muy pocos las saben valorar. Por tanto, hermanos de la última advertencia, el camino es arriba. Todos debemos buscar arriba el camino al Señor. Facebook, Joseph Ben Ajarón. Muchos dicen Aarón, pero no se olviden que es un nombre hebreo y la letra Hei. Se pronuncia como J, por tanto es <coughs> Ajarón. En Twitter seguimos en arroba JJ Y en YouTube, como Joseph Ben Ajarón o Jorge Valderrábano. ¿Por qué hay dos? Dirán ustedes en YouTube. No se olviden, hermanos, que uno nos mocharon y otro. Ya está el programa 60. Ok. Aquí tenemos ya todos los elementos. Está el disco duro. Eh, todo. Un favor, hermanos. A partir de mañana, todos a grabar el programa 60. Todos, eh, todos. Grábenlo. Porque nos los van a volver a quitar. Estoy a sus órdenes. Un servidor en WhatsApp. Al veintidós once ochenta y cinco noventa y uno ocho nueve veintidós once ochenta y cinco noventa y uno ocho nueve y un favor hermanos queridos un favor Noé Ramírez Noé Ramírez un hermano que se encuentra en Perú nuestra más profunda gratitud don Noé pero considéreme a sus más apreciables órdenes y le juro que en la primera oportunidad ya que pasa este que era un micrón etc Dios nos dé los elementos para ir a visitarlo hasta Lima y agradecerle personalmente lo que usted hizo por nosotros muchísimas gracias hermanos no se vayan sin este proverbio judío que dice Pensar que no eres mejor que nadie ya te hace mejor que muchos. ¡Hasta la próxima! Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.